Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que se revela, que habla con el mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero el gentío no lograba que pudieran llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Quisiéramos estar siempre a la altura de esta verdadera bienaventuranza y halago que sale de la boca de Cristo. Forman parte de la familia de Dios todos aquellos que acogen la palabra y la ponen por obra. Pero para poder acogerla, primero han de recibirla, han de saber discernir esa voz de Dios entre muchas otras voces. Nadie como María ha sabido hacerse dócil a las palabras de Dios, las que le llegaron por medio del ángel Gabriel y las muchas otras palabras que a lo largo de su vida escuchó del propio Verbo, que es la palabra hecha carne. Al modo de María, nosotros hemos de ser hombres y mujeres que abran los oídos para escuchar a Dios. Hay de aquellos, dirá en otro pasaje el Hijo de María, que teniendo oídos no oyen. Somos discípulos con oídos abiertos al mundo y al cielo, para que la Virgen nos inspire en esta actitud de escucha de la palabra y de todas las palabras de Dios, que el Señor, palabra de vida, sigue revelando y manifestando al mundo entero. Que les bendiga el Dios que siempre nos está hablando, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.